Voy a migrar, tío. Voy a trabajar por 5 pesos. La verdad, esta de coba está más bonita. La hice yo mismo. ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Hoy es mi gran día! ¡Va a ver! ¡Hasta bailarín me siento! ¡Qué bacano! Pero espérate, ¿y para dónde es que yo voy? ¡Es para acá que queda ese lugar! ¡Yo estoy como loco! ¡Yo me estoy hiriendo! ¡Porque nadie se gana los cuartos como yo! ¡Yo tengo que valer esta cosa tan grande para ganarme 2 pesos! ¡Ya verá qué felicidad me va a dar! Acá mi hijo Pérez Senco, que te mandé a comprar estos huevos desde temprano y no me trajo esos huevos, mira, me los trajo dañados. ¡Ay, mi Dios! ¡Pérez Senco! ¡Ah, este muchacho, mentira! ¡Dígame, papá Cantifla! ¡Pérez Senco! ¡Venga acá, me lo estoy llamando! ¡Ahí va, papá Cantifla! ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué fue lo que pasó? Digo, mi papá Cantifla. ¿Y estos huevos de todo el año que tú me traes? No, papá, los huevos que usted me dijo que le compré en el colmado. Mi niño, ve al colmado, ve, cámbiamelo. Pero ya tú sabes, ve corriendo, ve y ve. Está bien, papá, yo voy huyendo. Eso me pasa, pero está criando un muchacho ajeno. Ay, mi madre, bruto como el pai. Estoy trabajando. Yo soy un hombre que trabaja con su dinero. Yo sí, yo sí. No me dejas miedo, como loco. Se habrá dado cuenta que yo lo puedo hacer en la calle. ¡Ay, se me rompió los huevos! No sé, a ver. ¿Y qué es lo que hace jugando con esa fundita, mami? A ver. Ya, mi papá me mandó con estos huevos y me rompieron. Amiguito. ¿Qué pasa, amiguito? ¿Y qué es lo que te tienen en esa funda? Eso es. Un agua amarilla. Yo que estoy enamorado del agua amarilla, ¿tú me lo vendes por 1 peso? Pero claro que yo te la vendo. ¡Ajá, se mamó! Yo sí tengo una mansión, yo soñé con agua amarilla y ahora la tengo. Dígale, yo sí tengo suerte. Rompí los huevos y los vendí todos rotos y ahora tengo 1 peso para comprar los huevos. ¡Yupi! Estoy trabajando para ser millonario. Tengo los pesos en mi calendario. Soy niño güey. ¡Papá Dios! ¡Gracias por mandarme esta bendición! ¡Me mandaste como un racimo de aguacate! ¿Ah? ¡Yo lo voy a salir a vender! ¡Guadera! ¡Estoy vendiendo aguacate! ¡Estoy vendiendo aguacate! ¡A medio precio, a mitad de precio! ¡Si usted viene con su mamá y su abuela, se los regalo gratis! Pero mira un amiguito allí. Yo sé que me puede comprar estos aguacates. ¡Amiguito! Pero mi amiguito ni entiende. ¡Chinola! ¡Ven, amiguito! ¡Vení para acá, corre, que te tengo un negociazo de aguacate! ¡Está bien, Aymar! ¡Yo te estoy consiguiendo clientes ya! Amiguita, pero tú viniste a negociar o a estar embelezado ahí mirando esa agua, todo raro. Oh, amiguita, yo vine a negociar, pero que estoy embelezado con mi agua amarilla. Está bien, pero mírate de esa agua amarilla y vamos a negociar el aguacate. ¿Cuándo tú me lo negocias? Espérate, eso no es aguacate, eso es plátano. Ah, pues con más razón, te lo voy a vender a más caro ahora. ¿Y en cuánto tú me lo vas a vender, eh? Yo la estoy vendiendo en 1 peso. Sí, ahora mismo yo tenía 1 peso y compré este agua amarilla. Ah, pero vamos a negociar. Tú me das tu agua amarilla y yo te doy mi aguacate en plata. ¡Está bien, vamos! ¡Dame mi agua amarilla! ¡Adiós! ¡Qué buen negocio hice! Esta agua amarilla se ve como deliciosa. Dale, pero este aguacate de plata no está pesado, pero es un buen negocio. Muchachos, vamos a trabajar, que este trabajo lo tenemos que entregar mañana. ¡Qué emoción! ¡Estamos trabajando! ¡Prepárese, jefe! ¡Que te va a pegar! El diablo, pues por poquito y no secamos con el agua. Bien, ustedes sí son malos, yo soy el jefe de ustedes y me dejaron atrás. Y yo tengo culpa de eso, tú estás como loco. Y te quiero despedir. Estás despedido todo y no me abren ni uno, me voy a poner aquí. Ya estoy
mi nombre de juego ahí, profesor. Así es que iba a ser cuando yo sea grande. Yo tengo trabajo. El día, a ver si tú sigues para un jefe, yo me lo estaba creyendo ya. El día, que sí, se parecía a mi mamá cuando me mandas de oficio. ¿Y qué vamos a hacer ahora que si está lloviendo? Tú tienes bruto, esperé a mandar que deje de llover y seguir jugando. Tú eres como loco. Diane, qué aburrimiento yo tengo ahora. Yo ni sé para qué yo vine para acá. Pero fue tu culpa que yo estoy aburrido porque fuiste tú que me trajiste. Aburrido están ustedes porque yo estoy haciendo cartillas de cubeta. Ustedes están con malo. ¡Ríe, a llover! ¡Ay, sí! ¡Vámonos a seguir jugando! Diane, otra vez me dejaron atrás, por eso que me gusta jugar con ellos. Vamos a esperarlo aquí, hay loco eso, sí. Para jugar. Como yo soy el jefe, váyase a trabajar ahora. ¿Y qué vamos a trabajar, abuelo? Mira tú, Chironay, se me ponga a recoger las raquetillas, me las echa de arena. ¿Está bien, jefe? ¿Y yo, jefe, qué voy a trabajar? Pero ese es usted, pues tener el mismo suerte que yo de mi color. Se me pone a recoger toda la piedra que usted vea. ¿Está bien, jefe? ¿Y a mi jefe? ¿Qué usted me va a diga? Usted, tranquilo, por ser loco, váyame a ver si la gallina puso huevos. Está bien, yo voy ahora mismo. 48, 10, 20, 100. Lo voy a estar mirando a todos ustedes. Yo tengo el mejor trabajo, el recogedor de huevos. Ya, pero la gallina puso dos huevos. Yo le voy a llegar a mi jefe. Espérate. Nadie me está mirando. Esto parece que tiene pollo. Porque ahí dice, ¡quípense! Esto tiene pollo. En la película yo la vi. Déjame mirar. Dale, pero yo pensaba que esto tenía pollo. ¡Qué desilusión! ¡Por la culpa de todos ustedes! ¡No tiene pollo esto! ¿Ah? ¡No, mamá, me voy! ¡Adiós! Muchachos, vamos a trabajar, que este trabajo lo tenemos que entregar mañana. Muchachos, vamos a trabajar que este. Acción. Muchachos, tenemos que entregar este trabajo. Sí, muchachos, vamos a trabajar que tenemos que entregar este trabajo temprano. ¿Tú no lo sabes decir? ¡Ay, qué bruto focalicero! Acción. Muchachos, vamos a trabajar que este trabajo lo tenemos. Acción. Muchachos, vamos a terminar este trabajo. Que lo termine. Renuncio. Dale rápido, nos estamos mojando. El hielo, por poquito y nos secamos con el agua. Por problema de lluvia tuvimos que cambiar el video entero y subimos para acá. Miren el aguacero que está cayendo y uno grabando bajo agua igualito. ¡Opa! Este muchacho me llena de orgullo. Están despedidos todos y no me abren ni uno. ¿Cómo voy a venir aquí? Bien hecho. Acción. Sí. Duele como loco. Acción. ¿Salió? Claro. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¡Acción! Como yo soy el jefe, váyase a trabajar ahora. ¡Acción! Mira tú, Chino, se me pone a recoger la arena en la raquetilla. ¡La raquetilla! Hola, ¿qué haces? Pero ese es usted, pues tener el mismo suerte que yo de mi color. Se me pone a recoger toda la piedra que usted vea. Ah, pues parece un comandante de verdad. No lo sé, Rick, parece falso. Está bien, yo soy un gallo, usted verá. ¿Pero qué acabo de ver? 48, 10, 20, 100. No entendí. John.
Usted, Marquilo, por ser loco, váyame a ver si la gallina puso huevo. Yo tengo el mejor trabajo, el recogedor de huevo. What? Ya no te muevas. Pero esto está más vacío que mi bolsillo. Tú, cortes comerciales. Esto hay que hacerlo con cuidado y con mucho precisamiento. ¡Yo fui la logré! Amiguito Broky, tírame la otra. Ok, amiguito Marquillo. Pásamelo. Esto va a quedar bacano, bacano. El diablo, pero tú eres un equilibrista. Ah, para que veas que yo eso lo estudié en mi casa, pues. Pásame la otra mejor. Está bien, amiguito. Pásamela. Si esto queda bien, vamos a ser profesionales. ¡Yo fui la lograma! Espérate. Huevo, ese es mi turno de construir. Ah, tu turno va a ser cuando te toque. Ah, está bien. Sí, pero ya, amiguito. Hay mucho silencio porque falta la última pieza de la primaria. Chale, pero yo tengo como hambre. Amiguito, ven que llegó tu turno de construir. Ay, qué felicidad que me toca a mí construir ahora. ¡Ey! ¡Ay, qué cosa más linda! Ay, verdad, yo tengo un bizcochito allí. Me lo voy a comer solo, ¿sabes? Pero espérate, ¿dónde me voy a comer mi bonito aquí? Yo me voy para el monte. ¿Por cuál lugar me voy? Déjame ver. Acá parece que hay gente, yo me voy por aquí. Pero mira a mi amiguita Sutanejo allí jodiendo con la vaca. Yo tengo una idea. Voy a pasar calladito para que no me va. ¡Tera! Pero espérate. Ya mi amiguito está lejísimo para allá. No me voy a cargar más en esta mata. Aquí nadie me va a ver. ¡Va a ver! Aquí será que nadie me va a encontrar. Aquí se verá que yo me lo voy a poder comer solito. Esto está despejado. Me quito tranquilo, tú no me metes un chiste. ¡Papá! ¡Yupi! ¡Me hicieron un regalo! A mí me regalaron esta paleta. Beba, está lentito. Y yo ni sé por qué fue que me la regalaron. Y que de la mitad y el amor. Pero espérate. ¿Qué yo hago que no me comí esta paleta? ¡Yo me la hago a comer! ¡Mamá, que te va a quedar un chiste! ¡No, que se mía! ¡Ambroso! Él pensaba que yo le iba a dar mi paleta. ¡Está como el loco! ¿Para qué es que me voy a poder comer mi paleta? Porque estoy solita. ¡Y a ver, mamá, que tú no me vas a dar un chiste! ¡No! ¡Mi paleta es mía! Yo no quería como quiera. Yo me voy a mi paleta aquí. Y si viene a joderme de nuevo, le voy a un chingolazo. ¿Y patrón? Ay, Dios mío, dale que tú estás ahora. Mira, papá. Patrón, dame un chingo. ¡Que no! No te apures. Cuando yo compre una, no te voy a dar. Voy llorando que no te quiero dar paleta. Voy llorando, no lloro. Dale, mira un hoyito. Se me ocurrió una mala idea. Me voy a meter en ese hoyito. Él tiene miedo a la oscuridad y no me va a pedir. ¡Yo me voy a meter!
meto aquí. Y se vuelve a molestar y me le guardo el pingolazo. ¡La verdad! ¡Cómo tú llegaste aquí! ¡Oh! ¡Aquí yo quiero un chico! ¡Me voy! ¡Tata, patrón! ¡Yo la voy y tú eres mi amigo! ¡Está bien! ¡No se apure! ¡No me veis más por aquí, amén! Yo la cago así, como desaparece y le estamos caminando. ¡Cabela! No está por aquí, pero muy más lejos. Yo sí puedo llegar donde yo quería. Aquí sí me la voy a comer solita, solita. Amiguito, me llevo otra hora esperando. ¡Que te vaya! Dale, mira una cajita de jugo allá. Ya yo ese, lo voy a coger y pasar un carrito. ¿Dónde será? ¿Dónde será que yo voy a encontrar la tapita para hacer el carrito con esto? Déjame ver. Yo siento que para allá no hay tapa. Yo me voy por aquí. Pero espérate, yo estoy como loco. Yo digo ahora mismo que me voy por ahí. ¡Topa! ¡Dale! ¡Mira ni cuánta tapa! ¡No fue cuatro, no! ¡Fueron como 22! ¡Yo me la voy a llevar todita! ¡Topa! Opa, opa. Ay, no, vamos a intentar, que estoy cansado. Está bien. Pero espérate. Ahora me faltan los palitos para hacer el carrito de Caitón. Yo voy a ver si lo encuentro para allí. Ay, yo tengo una sed. Yo también. Vamos a descansar un ratito para ir a mi casa para beber agua. Está bien, sí, porque yo no tengo ni fuerza para moverme. Yo menos. Sí, dale, pero ¿y qué hacen aquellos dos allí tirados en el suelo? Déjame a ver. Amiguita Lara, ¿qué ustedes están haciendo ahí? Oh, Maikilo, ¿pero qué es? Maikilo, pero tú eres mi salvación. ¿Y para qué, amiguito? Yo soy tu salvación. Oh, Maikilo, para que yo tenga aceite, tiene un jugo ahí. ¿Dónde que está el jugo? ¿Cuál jugo, amiguita? Para que me dé un chingo. Ese, Maikilo, que tú tenías ahí. Pero, ¿dónde, amiguita? Está el jugo, porque yo no lo veo. Pero, Maikilo, ¿tú lo tienes abajo del brazo tuyo? Ah, amiguito, esto. Ese no es jugo, ¿no? Dale, amiguito, yo sé que tú no nos quieres dar ahí. De verdad, amiguito, que eso no es jugo de nada. Dale, amiguito, por favor. Que no, amiguito, que eso está vacío. Es más, mira, amiguito, te lo voy a comprar por 5 pesos. Dale, amiguito, me gustaría vendértelo, pero es que ahí no hay jugo. Dale, tú no me lo quieres vender entonces, toma, te guardo ahí 10. Está bien, amiguito, yo te la voy a vender, pero después no me digas que yo no te dije, ¿oíste? Tú no te lo voy a decir, yo lo que tengo, ¿sí? Pues está bien, entonces, amiguito, tírame los 10 pesos. Pues toma, amiguito. Amiguito, mira este jugo aquí. Yo le dije que el jugo estaba vacío y no me hicieron caso. ¡Ajá, se mamó! ¡Acción! ¿Será que habrá tapa para yo hacer mi carrito de juguete? No, mi carrito de... ¡Acción! ¡Vamos! ¡Topa! ¡Topa!
¡Acción! ¡Dale! Ya. Topa. 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 Ay, no, estoy cansado, vamos a sentarnos allí. Está bien. Ya. Topa. 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 Ay, no, estoy cansado, vamos a sentarnos allí. Está bien. ¡Acción! Ah, yo tengo una C. ¡Acción! Ah, yo tengo una C. Y yo también. Vamos a descansar. ¡Dale! ¡Dale! ¡Acción! Espérate. ¡Acción! Oh, Maquilio, porque yo tengo si tú tienes un jugo ahí. ¿Dónde que está el jugo? ¡Puta, qué ofertón! ¡Acción! Ese, Maquilio, que tú tienes ahí. Este muchacho me llena de orgullo. Dale. Ese, Maquilio, que tú tienes ahí. ¡Acción! Pero, Maquilio, velo ahí abajo del brazo tuyo. ¡Acción! Ah, yo lo tenía. ¡Acción! Dale, amiguito, por favor. ¿Pero qué acabo de ver? ¡Acción! Así, ¿no? ¡Acción! ¡Yo no voy a coger primero! ¡Cayó! 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 ¡Acción! ¡Cayó! 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 ¡Yo! ¡Acción! ¡Yo no voy a coger primero! ¡Acción! ¡Soy yo que lo voy a coger primero! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Cómo está mirando a mí? Ya. ¡Acción! ¡Soy yo que lo voy a coger primero! ¡Acción! ¡Acción! Yo le dije que yo estaba vacío y no me hicieron caso. Tú, cortes comerciales. Amiguita, ¿qué te estás haciendo? Oh, yo, amiguito, aquí en la playa cogiendo aire. ¿Y tú? ¡Ey, ya, amiguita! No me llevaste, pero yo estoy aquí en Manhattan, Piquimori, cogiendo fresco y casi está nevando. ¡Ey, ya, amiguito! ¿Y cuándo tú vuelves para acá? ¡Ah, amiguita! Yo no pienso volver más nunca, porque para acá, para Miami, las gallinas son grandotas y parecen perros. ¡Ey, ya, amiguito! Pues tráeme dos cuando tú vuelvas. ¡Está bien, amiguita! Cuando yo vuelva, yo te aviso y hablamos mañana después, que voy a hacer algo ahora. ¡Oíste, amiguito! Pues está bien, amiguito, hablamos después que me voy a seguir bañando en la playa. Pues está bien, amiguito, trae un chin de arena en la playa. Este huevo es cierto y va y tiro, amiguito. Vamos a seguir jugando. Amiguito, ¿qué tú estás haciendo? Oh, amiguito, qué aburrido, que este juego me aburrió. ¡Ey, amiguito! ¿Y ya no quieres seguir jugando? No, amiguito, yo no quiero jugar eso. Pero vamos a ver si la mate mango ya echó. ¡Dale, sí, amiguito! Vamos a ver si la mate mango tiene naranja. Maquilio, ¿cómo una mate mango va a tener naranja? ¡Mejor vamos! Era preguntando, amiguito, por si acaso. ¡Date rápido! ¡Amiguito, espérame! Espérate, Maquilio. Vamos a ver si la mate mango tiene. Ponte a revisar y tú también. ¡Está bien! ¿Ah? Aquí no hay nada. Pero, Maquilio, la mate mango está aquí, no allá. Ah, pues tú tienes que decirme, tú estás como loco. ¡Hey, real, amiguito! ¡Allí hay mucho mango! ¿A dónde, amiguito? ¡Aquellos! Pero, Maquilio, ese está verde chiquito. ¿Tú me dijiste que te dijera que había mango? Y allá hay, de mi culpa. Dale, Maquilio, tú ni para eso sirve, mejor vete a sentar para allí. ¡Está bien, amiguito! Midiendo el aire y la temperatura. Aquí no hay nada de mango. Maquilio, por tu culpa no hay mango. Por mi culpa. Culpa del dueño de la mata que se lo ñampió todo. Tú estás como loco. Oye, Maquilio, mujer, vámonos, que ya me está haciendo quillón. Está bien, amiguito. Ey, ya, yo me quito Maquilio por una caja de pizza, ya. Ey, ya, yo nunca había visto una caja de pizza igual que esta. Vete, amiguito, ve que tiene.
Está bien, amiguito, espérame. Amiguito, ¿qué tiene? Oh, amiguito, una pizza nuevecita. Amiguito, mitad y mitad. Está bien, te voy a partir tu mitad. El día que esta pizzajita dura, tú eras maldito. Pero, amiguito, date rápido que tengo hambre. Amiguito, cómetela tú que yo no tengo hambre. Toma. Gracias, amiguito. Tú eras maldito. Me la voy a comer solito, solito. Yo mejor me voy. ¡Ya verás, Yankee! ¡Bebe! ¡Cuidado, que voy para ahí! ¡Yo quiero dar suave, que me va a chocar! ¡Diane, este motor nunca quiere prender! ¡Yare, mire, motor de aquí no quiere prender! ¡Eso no sirve! ¡Bótalo! ¡Ya prendió por su allí! ¡Sultanejo! ¿Dónde se le da ese motor que me está llenando de humo? ¡Yale, Sultanejo, sí! ¡Cámbiale la bujía para que no bote humo! ¡De estar celoso, porque el mío corre a 100.000 con 15! ¡Oye ahí! ¡Oye ahí! ¡Vamos a hacer una carrera para que tú veas! ¡Ah, pues tú quieres hacer carrera! ¡Pero ven para acá! ¡No me da que te voy a ganar! ¡Chao, 50! ¡Ay! ¡Y mira, Frego! ¡Ah, verdad que está aquí! ¡Chao, 50! ¡En sus marcas! ¡Listo! ¡Fuera! ¡Yare, Chachi! ¡Por tu culpa no se le dé bien! ¿Cómo fue mi culpa? ¡Soy yo que estoy manejando! ¡Güeje, güeje, güeje! ¡Te gané! ¡Ay, no! ¡Vamos a jugar otro juego! ¡Porque esto no me gusta! ¡Mira, Maikilo, que para que le ganaron! ¡No quería seguir jugando! ¡Es que el motor mío está bueno! ¡Bum, bum, bum! ¡Amiguito! ¡Vamos a jugar ahí! ¡Quiero que me monte! ¡Está bien, vamos! Yare, tú estás lejos, tú sí corres lento. Que yo soy lento y yo corro más rápido que tú. Yo soy el que corro más rápido que tú. Ah, pues mucho una carrera. Está bien, este para acá. Tranquilo, agarro mi ahí. Ay, ay, ay. Uno, dos y tres. Esta carrera sí está buena. ¡Abunda la caca! Mire usted, deje eso. Voy a hablar con Michael. Espérate, Maikilio. Espérame ahí, que voy a partir la menta mitad y mitad. Está bien, amiguito. Yo te espero aquí. Ya, amiguito, dame mi mitad. Pero espérate, Maikilio, déjame abrirla. No, pues si acaso, tú. Toma, Maikilio. Ya verás lo que voy a hacer. Cheque, amiguito Chanchi. Ella, el amiguito, ¿cómo te hiciste ese truco? Ah, amiguito, ¿tú quieres saber? Pero claro, amiguito, que yo quiero ser acróbata como tú. Ah, amiguito, eso yo lo aprendí un día que yo estaba aburrido, ¿verdad? Y no tenía nadie ni nada con qué jugar. Y todas las piedrecitas que yo encontraba, yo agarraba, la tiraba para arriba y la paraba con la boca. Ella, el amiguito, ¿cómo tú aprendiste a hacerlo con la mente? Si tú aprendiste haciéndolo con piedra. Ah, amiguito, yo te voy a ligar a este, pero no le diga a nadie. No, yo no le voy a decir a nadie, pero dime que yo quiero aprender. Ah, amiguito, yo aprendí un día que yo estaba trabajando en un caimado que tenía el tío mío y toda la menta que había, yo me la ñampeaba. Ella, el amiguito, pero tú eres un profesional. Yo quiero aprender, pero con piedra no. Amiguito, yo tengo la piedrita, pues si acaso, yo quiero aprender ahí. Yo no quiero aprender con piedra, ¿no? Ah, bueno, tú te lo pides. ¿Ya cómo son la menta, Maikilio? La menta son a 3x5. Y si te he comprado, te dan una sola. Pero, amiguito, vos mío buscáis menta para el caimado de tío tú. Ay, no, amiguito. Mi tío me da pela. Pero en mi casa, yo tengo una fondota así de grande chochota. ¡Llena de menta! Ella, el amiguito, pero mío a buscarla. ¡Está bien, vamos! ¡Este es rápido, amiguito! Amiguito, espérate ahí, ahorita. Te voy a buscar la menta. Está bien. Amiguito, déjame la vaquita y todo, ¿ves? Pero claro que no, amiguito, porque eso es demasiadísima menta, eso da para los dos. Está bien, amiguito. Espérate, déjame sacarla. ¿Dónde será esta? Mírala aquí. Pero, Maikilio, es la fundamenta que tú dijiste que había. Ah, amiguito, mírala
aquí. Pero Michael, eso no es una funda de menta. Claro que sí, amiguito. Mira, y está llena, mira. Ya le, Michael, yo pensaba que era una funda de menta y hay una fundita. Amiguito, pero esta funda está llena de menta. Ay, de menta, Michael, yo lo que me voy, adiós. Bueno, mame, dinde, adiós. ¡Qué llaguetita ni más grande! Yo la compré por 100 pesos y la voy a dejar en exhibición por 3 años y no me la voy a comer ni un día. ¡Mmm! ¡Guayaba! ¡Qué hermosura! Ya nunca me voy a cansar de ver esta galletita más grandota. ¿Qué era cuando yo me la coma el año pasado? Ya, che, ya se me acabó la guayaba, pero yo voy para la mata a buscarla. ¿Qué es lo que está haciendo mi amiguito Maquila, Gusto? Déjame a ver. Amiguito Maquila, ¿qué es lo que tú estás haciendo ahí? ¿Tú no estás viendo, amiguito? ¿Qué galletica ni más grande? Ey, dígale, amiguito, ¿qué galletica ni más grande? Yo pensaba que era un pedazo de madera. ¿Madera? ¿Tú estás acá? Esa llaguetica me costó 100 pesos. Maquile, ¿tú me puedes dar un chin? Ah, no, verdad, porque tú eres hambriento, porque tú no me das un chin. Qué bueno, amiguito, que tú lo sabes. Porque de esa llaguetica no va a darle a nadie de nadie, ni a mí me guarda. ¿Y por qué, amiguito? Tú no le vas a dar a nadie, ni a ti mismo. Ah, amiguito, porque esta llaguetica es de exhibición. Oye ahí, como que así es un carro de exhibición. Yo me voy para mi casa porque tú no me quieres dar nada, porque yo tengo hambre. Por ahí, que yo voy a seguir trabajando aquí mirando mi llaguetica. Eso, Maquilo, parece que pasa hambre, más nunca no me conjunté con él. Pero espérate, como a mi amiguito Maquilo le gustan los cuartos, tú verás lo que le voy a hacer. Tú verás, le voy a cambiar la galletica por estos 500 pesos. Amiguito Maquilo. Dime, amiguito Chanchi. ¿Va a venir a molestar de nuevo? No, amiguito, no molesta, es un negocio que yo te tengo. ¿Cuál negocio, amiguito? Y yo te he dicho a ti que yo quería comprar el bolón. ¿Qué bolón y bolón? Yo te hablo de bolón. Corre entonces, amiguito. Y date rápido que estoy mirando mi galletita. Amiguito, el negocio es que tú me des la galletita y que yo te doy estos 500 pesos. Ay, ñeña. Esos 500 pesos no me dan ni para comprarme una menta. ¿Tú te Amiguito, con 500 pesos tú te puedes comprar muchas galletitas, muchas, pero más grandes. ¡Ey, ya! ¡Le damos, amiguito! ¡Qué palo! ¡Qué palo! ¡Me dio 500 pesos por esa galletita! ¿Ah? ¡Pero estos 500 pesos son falsos! ¡Dale! Cuenta que son falsos. Diablo, yo tengo una hambre. Maquile, tú me puedes dar un chin de galletica. ¿De cuál galletica, amiguito? De esa, amiguita, que tú estás comiendo. ¿De mi galletica? ¿Tú estás comiendo? Sí, amiguito, de esa misma. No. Yo le voy a dar, amiguito, que tú no me vas a dar. Pero claro que yo no te voy a dar, amiguito. Está bien, yo no quería galletica. Otro día, cuando yo tenga algo, a mí no me pica. Chanchita, ¿cómo es, loco? Ey, ¿crees que yo le voy a dar de mi llaguetica? Yo voy a guardar esta para mañana. ¡Qué bueno es comer! Yo me voy a quedar aquí hasta que se me baje la altura. Pero espérate. Ya yo sé lo que le voy a hacer a Maikilio, pues, Ambroso. Pero espera, ¿dónde fue que yo la dejé? Ah, ya yo sé, yo la dejé fue una mata de plátano. Mira aquí la manzana de plástico que me regalaron de Día de Reyes. ¿Dónde será que yo lo voy a enganchar? Ah, pero míralo aquí. ¡Ajá, se mamó! Amiguito Maquila, amiguito Maquila, adivina lo que yo vi allí. ¡Ay, que amiguito, te encontraste! Amiguito, una cosa que da más paso una sola vez en la vida. ¡Amiguito, una galletita
caigan. Eso no, amiguito. Allá hay una mata naranja que está creciendo manzana. Ay, ¿dónde está, amiguito? Para comerme la teoría. Tú me vas a dejar comer manzana, ¿verdad? Pero claro, amiguito. Vamos a buscarla. Ah, porque hay atrás. Maquilo, mírala allá. ¡Ey, ya, amiguito! ¡Qué manzana ni más grande! Sí, amiguito, y buena que son, ya llamo con mi cuarto. Está bien, amiguito, espérame ahí. Tú verás esto, pues, Ambroso. ¡Ey, ya, ni cuánta tecnología! ¡Una manzana en una mate naranja! ¡Yo me la hago a llevar! Maquilo, tú no me vas a dar de la manzana. ¡No! Tú verás. Yo me la voy a comer aquí, mimito, para que nadie me pida. Pero esto me sale de mentira. ¡Sanchi! ¡Está bueno, pues, Ambroso! ¡Abunda la caca! ¡Yupi, yupi! ¡Me hicieron un regalo! ¡Me hicieron un regalo! ¡Me hicieron un regalo! A mí me regalaron esta paleta. Beba, está lentita. Y yo ni sé por qué fue que me la regalaron. Y que de la mitad y el amor. Pero espérate. ¿Qué yo hago que no me comí esta paleta? ¡Yo me la hago a comer! ¡Amiguito, me quiero muchísimo! ¡No, que se mía! ¡Ambroso! Él pensaba que yo le iba a dar mi paleta. ¡Está como el loco! ¿Para qué es que me voy a poder comer mi paleta? Porque estoy solita, solita. ¡Y a ver, amiguito, que tú no me vas a dar un ching! ¡Mierda! ¡Mi paleta es mía! Yo no quería como quiera. Yo me voy a mi paleta aquí. Y si viene a joderme de nuevo, le guardo un chingolazo. ¿Mi patrón? Ay, Dios mío, dale que tú estás ahora. Mira, papá. Mi patrón, dame un ching. ¡Que no! No te apures. Cuando yo compre una, no te voy a dar. Voy llorando que no te quiero dar paleta. Voy llorando, no lloro. Dale, mira un hoyito. Se me ocurrió una mala idea. Me voy a meter en ese hoyito. Que él tiene miedo a la oscuridad y no me va a pedir. Yo me voy a meter aquí. Y si él vuelve a molestarme, le guardo un chingolazo. ¡A ver! ¿Cómo tú llegaste aquí? Oh, aquí yo quiero un chingo. Yo me voy, me voy. Acá, patrón. Yo la voy, si tú eres mi amigo. Acá, bien. No se apure, no me veis más por aquí, amén. Yo la cago así, me voy a desaparecer y le iremos caminando. A ver. No está por aquí, pero me voy más lejos. Yo sí puedo llegar donde yo quería. Aquí sí me la voy a comer, solita, solita. Está casi nueva. Yo me la encontré en el basurero y la estoy restaurando para que esté más restaurada. A mí me gusta reciclar todo lo que yo encuentro. Está nuevita, nuevita. Espérate, ¿qué es eso que está sonando? ¿Qué está brillando? Yo tengo como miedo. ¡Pero qué brillantina! ¡Ya soy un hombre! ¡Déjame a ver! Me estoy cubriendo porque esa cosa está como rara. ¡Déjame a ver porque yo soy valiente! ¡Yo tengo como vergüenza! ¡Esa cosa sí está rara! Dale, pero eso hace un sonido estúpido, dale, déjame ver. Dale, déjame acercarme a ver. ¿Ah? ¿Pero de qué será esta cosa más rara que estaba al frente de mi casa? Desde Polo Norte para Maiquilio. ¡Oh, oh, oh! ¡Pero eso es para mí! ¿Qué será
está que me habrá dejado esta cosa. Pero esto parece una gaita. Va, mira, yo lo voy a abrir de una vez. A ver qué es esto. Y si es pica pollo o una gallina, a nadie le voy a dar mi gallina. ¿Será que alguien me está mirando? Pasarme una trampa y quitarme esto. Esto va a ser mío solo. Tú a ver. 15 deseos de Navidad desde el Polo Norte. ¡Qué libro ni más interesante! Yo lo voy a abrir para ver lo que contiene. Pero espérate, porque hay mucho envidioso por aquí. Y quiere que yo se lo deje leer también. Yo lo voy a abrir calladito. ¡Ey, dale! ¡Eso sí tiene una luz adentro! Ese libro sí tiene demasiada luz. Pero ya se apagó. ¡Yo sí soy pendejo! ¡Ya me ha leído! ¡Yo lo voy a leer solito! ¡Sóbenla! Era. Atención, libro de los deseos auténticos del Polo Norte. Ideal, yo siempre soñé con un libro como este. En este libro encontrará 15 deseos que debe usar con cuidado. Pero ¿cómo que con cuidado? Si aquí no hay nadie, yo no conozco a ese hombre que se llama Cuidado. Está como ay, loco. ¿Y dónde era que yo iba? Ah, cada día tendrá la oportunidad de obtener 3 deseos. ¿Tú te imaginas? Obtener 3 deseos. Si usa los deseos en cosas innecesarias, obtendrá un castigo. A mí que me gusta que me castiguen. Ojo, no puede contarle a nadie sobre este libro. Ya, yo quería decirle a mi amiguito. Pero espérate, yo le puedo contar porque este libro es una porquería. Y no puede usar más de 15 deseos. Yo que tenía pensado tener como 140 deseos en mi mente. Pero con 15 deseos yo me conformo. Pero ¿cómo funciona esto? Déjame ver la siguiente página. Escriba su deseo. Déjame aprobarlo. Déjame ver, ¿cómo pruebo esto primero? Ah, ya yo sé. Yo voy a pedir un deseo. Y si esta cosa es de verdad, me voy a hacer millonario. ¿Qué verá? Deseo una hoja de plátano. Pero ya no veo ninguna hoja. Este libro es de mentira. El día de pero... ¡Pero ahí no había nada ahora mismo! ¡Este libro es de verdad! ¡De verdad! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero espérate! ¡Ya se me quitó la cosa esa! ¡Ah, pues verdad que me dan un castigo si yo hago un deseo que no sirve! Yo voy a tener mucho cuidado, porque yo estaba asustado. ¿Qué deseo pido? ¿Qué deseo pido? Pero yo tengo hambre. Ya no tengo dinero. Pero espérate, yo tengo un librito mágico. Tú a ver, voy a pedir 2 pizzas. Tú a ver, qué emoción. 2... ¡Pizza! ¡Entrega lista! ¡Dale, qué rápido llegó! ¡Gracias, señor, por mi pizza! ¡Qué altura de jaitación! ¡Acción! Tiene que echar otra patada. Esta silla está. Espérate, tenía que. ¿No se ve? Sí. Acción. Dale. Acción. Yo creo que está muy alto, loco. Acción.
desde Polo Norte para Maiquilio. ¡Pero eso es para mí! ¿Quién será que me habrá dejado esa cosa? Pero esto parece una gaita. Voy a ver, yo lo voy a abrir de una vez. A ver esto. Y si es pica pollo o una gallina, a nadie le voy a dar de mi gallina. Dime, así que yo lo voy a poner. Páralo. ¡Chao! ¡Qué libro ni más interesante! Yo lo voy a abrir para ver lo que contiene. Pero espérate, porque hay mucho envidioso por aquí. Y quiere que yo se lo deje leer también. Yo lo voy a abrir calladito. ¡Ey, dale! ¡Eso sí tiene una luz adentro! No es cierto que mentiroso. Yo. Estoy ansioso por saber lo que dice esto. Tiene que bajar. ¡Acción! Déjame ver, ¿cómo pruebo esto primero? Ah, ya yo sé. Yo voy a pedir un deseo. Y si esta cosa es de verdad, me voy a hacer millonario. ¡De verdad! Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¡Acción! No lo sé, Rick. Parece falso. ¡Acción! Espérate, que yo quiero que se vea como, como así, un ejemplo. Parre. ¡Acción! Allen ordenó una pizza. Ve aquí, mira. ¡Acción! Entrega lista. Pero no bajes la caja. ¡Acción! ¡Yale, qué rápido llegó! ¡Acción! No, pero espérate. ¡Acción! ¡Qué altura! No me salió loco. ¡Chau! ¿Pero qué acabo de ver? ¡Tú, cortes comerciales! Un chito rojo. O me lo cojo allá tú mismo. Ah, está bien. ¡Uy, no voy a pagar ahí! ¡Pero mira los cuartos ahí! Te estás enterando piedra para venderle en el mercado. Pero espérate, yo voy a esconder mi papita porque después más quiero me pide. Amiguito Maikilio, vamos a jugar, estoy aburrido. Y dale, amiguito, ¿y qué vamos a jugar? ¿Y qué, Maikilio? Si yo no sé qué vamos a jugar. ¡Oh, amiguito! ¡Vamos a jugar! ¡El que brinque más alto! Pues está bien, empiezo yo. ¿No verás cómo es que se brinca? ¡Viste! ¡Brinca! Pero tú ni sabes brincar, mira cómo es que se brinca. Pero tú no sabes ni brinquetear. Me voy a echar para atrás para que tú veas. ¡Brinquetea más que yo! No, pero yo sí sé el truco. ¡Se te salió un pedo! ¡Güey, güey! Ese sí es mi truco profesional. A lo tuyo. Para que tú veas que yo soy el mejor brincador. ¡Ey, dale, amiguito! ¡Dame de esa papita! ¿Pero de cuál papita? ¡Ah, amiguito! ¡De esa que está ahí! ¡Esa papita! ¡Esa papita mía! Sí, amiguito, yo sé que es tuya, pero tú eres mi amiguito. Y si tú me das otra, sí, vamos a ser mucho más amiguitos que somos. Está bien, Maikilio, pero yo te voy a dar para un chin. Está bien, amiguito, dame mi chin. Yo quiero también. Y yo también. ¿Tú le vas a dar a todo ello? Yo estoy a ti solo. Amiguito, pero yo te estoy diciendo mi amiguito también. Yo le voy a dar para un chin chin a cada uno. ¡Yupi! ¡Pero ustedes se comieron toda la papita!
¿Cuántas patas tiene un gato? 1, 2, 3, 4. ¿Te queda tú? ¡Date rápido para encontrarte! 1, 2. ¡Ay, no me encono, no me encono! 4. Aquí no, no, porque me vas a hallar. No me encono. Aquí nadie me vas a hallar. 10, 11. ¡Ay! ¡Que venga rápido porque yo le tengo miedo a la vaca! 14 y 15. ¡Encóndate rápido que ahí voy! ¿Dónde será que ahí está? Me aseguro que debe estar para acá, déjame a ver. Yo estoy aquí, tengo miedo. Ajá, mírate ahí. Así con la pataca. Ay, qué bueno que me encontraste, porque yo tenía un miedo aquí. Dale, tú sí eres pendejo. Pendejo, mira una vaca atrás de ti. Ay, ¿a dónde? Ay, era yo y pendejo, ¿verdad? No, estoy practicando, pues si viene, de verdad, mejor vete a contar. Voy a barrer todo este lugar, para cuando venga el dueño y pregunte que quién lo barre, tío, voy a decir... ¡Yo! Y me van a pagar porque yo soy un hombre de trabajo. 5, 6, 8. Ah, pero nueve. Que te encontré. Tú verás petaca. ¡Petaca, Tani! ¿Y Tani por qué ahora? No lo tengo encontrado, vamos a salir de vender. ¡Ey, ya, chupo, vámonos entonces! Yo estoy casi terminando de empezar. Yo soy un buen trabajador. Mira que yo dos vamos a venderlo. Vamos. ¿A lo que está boca fino? ¿Ustedes no quieren guineo? El día está muy chiquito, vamos a ver este día. Aprovecha la oferta que está barato. Que vaya. No, vámonos, que tú andas como loco, vamos. ¡Ey, dale! Yo tengo como un cansancio. Yo voy a barrer sentado. ¡Tú verás qué bacano cuando el dueño me vea! ¡Estos cuartos están casi ganados! ¡Tú verás! Ah, pero espérate. Mira a mi amiguito Maikilio allá. Es que no lo va a comprar. ¿Pero qué es lo que tú estás esperando? ¡Vámonos! Maikilio, mira la oferta que yo tengo. Que no es 25 y que no es 2%. ¡Ey, dale, amiguito! ¡Qué barato de caro está eso! Pues claro, amiguito, que está barato. ¿Me lo vas a comprar? ¡Pero claro, amiguito, que yo te lo quiero comprar! El único problema es que yo no tengo dinero. ¿Pero tú no vas a comprar nada, entonces? ¡Pero claro, amiguito, que yo te lo voy a comprar! Pero con una condición. ¿Con cuál condición, amiguito? Que me deje enseñárselo a mi tía, para ver si ella lo quiere comprar. ¡Pero claro, amiguito! ¡Toma, nosotros te esperamos aquí! ¡Pues está bien, amiguito! ¡Espérame ahí! ¡Oye! Mitad y mitad, 5 pesos para ti y 200 para mí. Sí, sí, sí. ¿Qué dice? Que yo voy para mi tía. Esto yo lo bajé, güey. ¡Ajá! ¡Se mamó! ¿Qué fue, loco? La vaca me respira el cuello. Amiguita, pues tu chimón por allí. Mira, Maikilio, deja de estar mandando, que tú lo que estás sentado. Yo no estoy sentado, amiguita, no. Yo estoy acostado. Ah, con más razón, deja de estar mandando. No, amiguito, me callo. Ay, no, yo estoy cansado, vamos a jugar algo. ¿Y qué jugar? Sí, amiguita, ¿y qué vamos a jugar? Ay, sí, tengo una idea, vamos a jugar con tres maripositas lindas. Ay, sí, qué bacano. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo voy a pegar? Vamos a rifetearla. Ah, no, tú te quedas, si no, nos vamos. Está bien, me quedo yo, vámonos. Amiguito Tarito, prepárense, que voy a darle una vez. Una, tres maripositas lindas. El que tenga más bonito, ese es. Ganó Chachi, que está más bonito. ¡Pase, buen loco! Una tres maripositas linda, el que tenga el cuadro más lindo es. ¡Ya no me quites el pelo! ¡Yupi! ¡Yo nunca gano! ¡Hagan silencio ya! Una tres maripositas linda, el que tenga el cuadro más lindo es. Thank you.
que yo no lo vi. ¿Y para ti? ¿Qué muñeco? Yo no lo he visto. Yo ni sé cuál es tu muñeco. ¡Mi muñeco! Nosotros no lo escondimos, ¿no? ¿Qué va a ser mi muñeco? ¿Y tú qué aquí? Yo no sé. ¿Y tú, Danilo, tú sabes? Bueno, amiguito. Oye, si habla, te guarda lo tuyo. Si no me metes mi muñeco, lo voy a ir atrás. Bueno, amiguito, que le vara a ella yo, porque yo me voy. Amiguita Tingala, te di pena, fue que la escondió. ¡Mi muñeca! Te jodiste.